Pero entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, nos dijo Emanuel, hubo 400 años de silencio, es decir, no hubo profecía durante 400 años. Pero en esta época de la historia, hermanos, pasaron cosas importantes. Por ejemplo, cayó, obviamente, los medos persas y los griegos surgieron, hermanos, como una, una potencia, hermanos. Ahí se da el tiempo en que vivió, por ejemplo, personajes como Alejandro el Grande, como Aristóteles, como Platón, como Sócrates, hermanos. Se dio el tiempo de los griegos en su apogeo con sus filosofías y su sistema de pensamiento, hermanos. Todo fue en este tiempo de silencio, hermanos. Eh, curiosamente, a lo mejor no se lo dije, pero por acá, donde, cuando Israel... Es estaba deportado por el año 700 más o menos. Por aquí en, en la ciudad de, Olimpa, de Olimpo, perdón, ocurrieron las primeras Olimpiadas de la época antigua. A veces no nos damos cuenta que la historia de la Biblia también se empata con la historia de universal, hermanos, pero así se va dando. Y después, hermano, cae, cae este, Grecia. Y Roma toma el poder y cuando Roma toma el poder, entonces llegamos ya a la época cuando Jesús nace. Usted se acuerda que ya había emperadores romanos cuando Jesús nació. Así es que el primer, hermanos, este, ¿cómo se llama? O los primeros libros de la, del Nuevo Testamento son los Evangelios. ¿Cuántos Evangelios tenemos? Cuatro Evangelios. Se los voy a decir porque quien iba a venir con los Evangelios me avisó que no iba a poder venir, pero son fáciles. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿De qué tratan los Evangelios, hermanos? Nacimiento, vida, obra, muerte, hermanos, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Jesús trajo, hermanos, un nuevo modelo de vida. Su palabra clave de él en su sermón del monte es, ustedes oyeron que fue dicho, mas yo ahora os digo. Es una manera nueva de vivir, una manera nueva de pensar, una manera nueva de actuar. Los seguidores de Jesús, por lo tanto, hermano, no nos conformamos a lo que todos dicen, sino que hacemos, hermano, lo que él dice en su palabra que tenemos que... Hacer, porque hay cuatro evangelios, hermanos, porque tenían diferente destinatario. Marcos, que fue el primero que se escribió, fue escrito a los romanos y es el más corto de todos. Mateo fue escrito a los judíos y ese lo escribió un apóstol, alguien que estuvo con Jesús. Él tomó el libro de Marcos y lo amplió, y lo amplió poniéndole las profecías que hablaban del Mesías del Antiguo Testamento para presentarle a los judíos como, como el Mesías prometido que Jesús era. Después Lucas, hermano, lo escribió eh, un hombre llamado Lucas a otro hombre llamado Teófilo, que era un hombre griego. Y fue escrito a los griegos y querían presentar a Jesús como el hombre perfecto. Los griegos tenían una idea de la perfección del hombre en el cuerpo, en la mente, en el espíritu. Y entonces les presentan a Jesús como el hombre perfecto que sobrepasa, hermanos, cualquier personaje griego que ellos pudieran pensar. Y por último, Juan, hermanos, él escribe a la iglesia, en general a todos los gentiles, y presenta a Jesús como el hijo de... Dios. Es decir, Jesús no solamente era el hombre perfecto, también era divino, hermanos. Él había sido concebido por el Espíritu Santo y por lo tanto era el Salvador del mundo. Y obviamente Juan 3:16, pues es el, el corazón de los evangelios, ayúdeme a decir lo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Denle un aplauso a Jesús, porque Él vino a hacer todo eso posible para nosotros. Mi favorito siempre ha sido Mateo, se lo confieso, pero bueno, cada quien tendrá su favorito. ¿Quién tiene hechos? Hoy les voy a platicar de los hechos de los apóstoles. Es, en este libro se ilustra, bueno, esto ya es después de que Jesús muere, Jesús pues deja encargados a sus apóstoles. Y pues bueno, eh, los hechos ilustran la forma en la que el Salvador continuó dirigiendo a su Iglesia a través de la inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo revelaba la verdad a los apóstoles, quienes a su vez dirigían la Iglesia y le enseñaban. Bueno pues quien escribió este libro fue San Lucas o Lucas Evangelista. Eh, este es la segunda parte de una sola obra. La primera obra fue el Evangelio de Lucas. Eh, como ya había dicho o comentado el pastor, pues este libro fue eh, dedicado a Teófilo, un hombre griego. ¿Cuándo y dónde se escribió? Bueno, pues se escribió eh, después del Evangelio de Lucas, aproximadamente en el siglo I después de Cristo, eh, pero pues, no se conoce exactamente pues, dónde se escribió. Bueno, las características más distintivas de este libro, pues, eh, relata el ascenso y la expansión del cristianismo, lo que empezó en Jerusalén y terminó en Roma. Eh, también eh, abarca acontecimientos de 30 años, alrededor del 30 al 62 después de, de Cristo. Eh, se centra principalmente en los, en los ministerios de Pedro y Pablo y proporciona un contexto histórico, histórico, perdón de las epístolas de Pablo este libro también es muy importante porque nos da un contexto histórico, nos platica pues de la, de la iglesia primitiva y nos da, pues sin este libro no tendríamos como tal algo tan claro de lo que fue la iglesia Jesucristo ministra a sus discípulos durante 40 días después de su resurrección y luego desciende al cielo por inspiración, los apóstoles llaman a Matías para llenar la vacante en el quórum de los doce apóstoles. El Espíritu Santo se derrama en el día del Pentecostés, desciplica bueno, valientemente del Salvador resucitado y cerca de 3.000 personas se convierten. Bueno, pues eh, yo escogí este versículo como el más importante porque eh, te da una introducción y te habla un poco más de lo que, de lo que trata este libro. Y pues, muchísimas gracias. Gracias, Diego. Muy bien, hermanos. Bueno, eh, hay muchas formas de presentarlo. Yo no le dije cómo lo hiciera, ¿verdad? ya cada quien iba a hacerlo. Y bueno, ahí, ahí, para que yo, después de los evangelios, ahí está el libro de los Hechos. Ya nos dijeron, ¿verdad?, de la expansión de la iglesia. Hay un personaje que es clave, hermanos, y es el apóstol. Pablo, después de Jesús en el Nuevo Testamento, hermanos, Pablo tiene una relevancia grande, aún a veces creo yo mayor que la de los doce apóstoles. Él es considerado apóstol, él mismo se llama como un abortivo, porque se le aparece Jesús en el camino cuando él estaba matando cristianos. Y esto es súper interesante, hermanos, para validar que la historia de la resurrección, hermanos, y del cristianismo es verdadera, porque Pablo era un enemigo del cristianismo y él se convirtió a Cristo. Entonces, si tú le preguntaras a los doce apóstoles sobre Jesús y resucitó, tú dirías: Ah, eran sus cuates, por eso dicen que resucitó. Pero Pablo no era su cuate de Jesús, hermano, era enemigo de Jesús y después se convirtió en el máximo predicador, hermanos, del de evangelio.